No sé qué pedo, pero hasta falda trae, ¿eh? Están invitando a mis amigos. ¡A toda la vida! ¡A ese cuento! ¡Vamos, camarada, pues! ¿Usted quiere meter las bolas o las meto yo? Mételas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video y se preguntarán, ¿dónde está el Huicho? Qué raro que yo inicie el video, qué raro que yo inicie la intro. Siempre el Huicho se da la rifa haciendo la intro al inicio y yo le voy siguiendo siempre. ¿Qué quieren, amigos? El día de hoy, ustedes ya leyeron el título, leyeron un video bastante bonito y el Huicho, después de estar en el deporte, después de estar puro gym, puro comer saludable, lo perdimos, amigos. ¿Cómo se la van a creer? Ustedes pueden juzgar con sus propios ojos, amigos, y guachen nada más cómo está mi camarada de perdido. Bien, amigos, no sé qué pedo, pero hasta falta trae, ¿eh? Trae falda, trae una chela en la mano y ahí viene, Ey, Huicho, deja la bebida ya, güey. ¿Cuántos días llevas bebiendo, güey? Mira, amigo, ni hablar, pues, el Huicho viene. A la madre. Te perdió, amigos, con la cocha. Perdió una semana, va, güey. Pero una monedita. No, no tenemos monedita, carnal. Una monedita. Ahí dice tu play, dice money, dice, güey. Es cuando yo entrenaba. Una monedita. Ey, pero ¿por qué con falda, güey? La nueva va de los borrachos de ahora con faldita. No tengo ropa. Mi papá murió, mi hermano murieron todos. Quedaste solito. Ah, pero te fuiste a la perdición. No me regalas para mi casa. No tengo nada de dinero, amigo. Ahora sí te voy a quedar mal. Adiós. Te echaste en chela. Adiós. Estamos. Pero, ey, mis lentes, güey. Verga. Ey, no te los quitaste, güey. No. Verga. Amigos de Huicho también están con todo y lentes. Ahorita lo buscamos, güey. No se van a perder, ahorita lo buscamos. Acá están, güey. Ah, está bien, lo encontró. Bueno, amigos, estamos en un nuevo video aquí en el canal. Y ya sé, la temática hoy es un día siendo borracho. Ey, estamos muy fuertes con lo de la chela. Ya hay que dejar ese desmadre. Ey, sí, ey, la neta, amigos, ya hay que... No, no me gusta su cerveza. No me gusta su cerveza. ¿Por qué? No, es ultra. No me gusta, yo tomo pura Modelo y Corona. Me estoy empedando, ¿no? Con nada te vas a empedar, güey. Sabe agua al alberca. ¿Sabes? Pues te caíste con esa mano, sirve a la cerveza, güey. Ese, amigos, hoy es un día con el crew. Vamos a hacer una carnita asada, vamos a cotorrear. Y para eso igual pedimos una temática. A ver, vamos a ver quién viene mejor vestido de borracho, ¿no? Así es, amigos. Huicho sí está caracterizado con falda, pintado y con su cerveza. Yo todavía me voy a cambiar y por allá está Jorge Hayes, la cocha. Vino la tía TV, a tío Betito, el 2. Vamos a ver ya, quién gana, güey. Ya están prendiendo la carnita asada también. Vamos a hacer carne asada. Carnita asada, güey. Ahorita lo amerito, ahorita con este calorcito, una carne asada, unas chelitas y una alberquita. Y otra cosa, amigos, van a haber concursos, Huicho, en los cuales van a haber premios para borracho. Todo para borracho. Para borracho, nada borracho. Más. Igual al final vamos a romper una piñata, igual, temática. De borracho. Todo es de borracho, le doy. No va a haber que. Premios lo van a ver, ¿no? Ey, pero Huicho, tienes razón, güey. Ya, yo creo que este video va a ser el último de la chela. Vamos a parar un poquito. Ya, chécate, ¿cómo va a ver? Así que, amigos, comenzamos con el video. No se vaya. Esto se va a poner. Pero que se cuide, que se cuide. Pero que se cuide, que se cuide. Pues bueno, amigos, ya saben la temática del video del día de hoy. Hoy se trata de ver quién viene mejor caracterizado de borracho. Y le vamos a presentar el primer borracho, el borracho mayor de toda la banda. Que ustedes juzguen y digan quién trae la mejor caracterización, amigos. Así que le presentamos el primero. Aguas de las verdes matas, tú me amas, tú me matas y me haces andar a gatas. A la madre, ahí está, miren, amigos. Miren, amigos, el primer borracho fue tío Betito. Ahí califiquen ustedes aquí bajo la caja de los comentarios. Fue el primero, falta toda la banda que se presente como un buen borracho. Así que viene el segundo. Este es el último ya, carnal. Este es el último ya, güey. Ya no vamos a dormir ya, güey. Pero aguanta, carnal. Aguanta, carnal. Aguanta, neta, güey. No me andes ahí tirando aceite, güey. Ni me he mochado tanto, verga. Bueno, amigos, ya vieron el segundo participante el día de hoy. Ahorita viene un dúo, me están informando que es el dúo del dúo Chuck. Me están diciendo que se llaman. Y pues vamos a presentar al dúo borracho. Ya vamos a la casa, güey. Vamos a la casa, ya llevamos 2 o 3 días llamando, güey. No mames, vamos ya, verga. Vamos ya, ya. Es iba a llevar en la casa, tu jefa va a llegar, güey, y no vas a. Vamos, dame. Vamos ya, güey. Mira, te voy a decir una cosa, compadre. Lo que pasa aquí, güey,
hay que estar bien, hay que estar bien. Vamos ya, verga. Finalmente no hemos llegado, puta madre, güey. ¡Siguen ladrando! ¡Ey, verga, güey! ¡Su puta madre, Jorge! ¡Ya, güey! ¡Te ves ya! ¡Pendejo! ¡Era legendaria! ¿Primero la dama? ¿Estás segura? Sí, a ver qué me toca. ¡Ale, güey! ¡Ey, sí es cierto, güey! ¡Ya se le fue la peda! ¡Tú no sabes cuántos años tiene esta camiseta! ¡Ey, verga, se me fue! ¡Ando pedo, pe, verga! ¡La cagaste, pedo, la cagaste! ¡Ando! Ahorita lo voy a costurar, tío, vete, venga, se está costurando leve. No, esta era la legendaria, güey. Se me fue, güey, da un pedo, pe, güey. ¿Sabes cuál? Desde que empecé a hacer videos existe esta camiseta, güey. Entonces, ¿para qué la traes si sabías que cuando venimos se hace un desmadre? Ay, vamos, pe, verga, güey. Te voy a decir una cosa, güey. ¡Aguanta, pe, Jorge! ¡Ay, no! Ese, verga, cuando anda pedo, anda mal las dos. Vamos, camarada, güey. Vamos ya, verga. Vamos ya, güey. Vamos ya. Sí, no lo tires, güey. ¡Papa! ¡Papa! Ya, güey. Hay que portarnos chido, güey. ¡Verga, tu compa! ¡Ey, ey! ¡Papa! ¡Vete ya, compa! ¡Papa! ¡Pase! ¡Ya, póntale! ¡Papa! No, vente ya, compadre, ya, güey. Yo siempre lo ando cuidando, porque cuando toma le da, güey, no. 3 días llevamos. ¡Pare! ¡Compadre! Compadre, vamos ya. Compa, compa, ey. Vamos ya, güey, acaba de decir tu jefa, compa. Vamos ya, güey. Vamos ya. Vamos ya, compachi. Llórale. Es que le dijo a su chava. Ya te estoy llorando, güey, vamos ya. Ya vamos, compadre, ya. Ay, no. No sé si estoy borracha o estoy media cruda, pero le vamos a seguir a la Copiuris, hermanas. Ya saben que la copa es la copa. Perra la que no prospera, mira. Quitada de la pena aquí, tomando la copa con los chicos del Badú. Ay, aquí te brillo, si le quedan un pequeño beso. Nada, los labios colageniados, ya sabes. Lo que es día de borrachera. Si me miran así, disculpen, pero recuerden que ahora que tuve el cambio, me hicieron mi uretra muy pequeña y ya no alcancé a bajarme los calzones. Así es, manito. Ay, no hay pan ni para frijol, ni para un quesito, nada. La niña llorando, y el Ever echando trago, ay, no. Poner sus amigotes, no lo pueden venir a traer, que puro tomar. Ay, pero también ya quisiera cambiarlo por un hombre más sexoso y apasionado. Como no tener un hombre que me tenga, que me acaricie y me apasione mi cuerpo y todo así. Excitándome día a día, cada rato. Erivan, ¿dónde vas? ¿A dónde vas, Eri? Ever Iván, te estoy hablando. ¿Qué? Ever Iván, ¿a dónde vas? A comprar mis caguamas. ¿Cómo que vas a comprar caguamas si no hay paga ni para comer y estás en espera caguama? Pues están vacías. Ni modo, no las compre. ¿O vas a ir tú? Ah, anda a comprarla. Bueno, tú, ¿y cómo es que tenés para comprar cerveza y no tenés para la comida? Ahí está la niña, está llorando, quiere leche. Me están invitando a mis amigos. ¿Qué? A toda la vida. Ah, ese cuento es de todo borracho. Que, ay, mi amigo, no se hagan del pato Lucas. Sacas una cerveza y ya para que después saquen mira, todos. Déjame hablar. Te envician con una cerveza porque después ya tú, ellos una cerveza, se lo acaban todo y ya después tú sacas dos, más mira, pendejo. De mis amigos no estás hablando. No, porque la verdad. Ni los conoces. No los conozco, son una bola de borrachos. Así que yo quiero estar allá, a mí no me importa. Ah, pues lárgate pues ya, chísale a la verga. Ay, ahí se va el llegadín borrachín. Si no me creen, ya he hecho escenas de borracho, mira ahí va. Así es cierto. Hey, banda, hace tiempo hicimos un video en el canal de Jorge, la TV y yo, que la TV me hizo tamales. No sé si te acuerdas de ese video. ¿Vas a invitar la comida, compadre? Sí. ¿Vas a invitar la comida? Sí, vámonos, pues. Ay, buenas tardes, mi amor. Sí. Buenas tardes, hija. ¿Cómo estás? Bien. Hola, buenas tardes. Sí, mi amor. Hoy vamos a comer sabroso, algo como lo que sí me prometiste ayer, ¿o no? No, mi vida, no me dio tiempo. Mira, está dando todo en fachas y todo porque... Hoy traje a comer a mi camarada, sí, sí. No salí con tu... de tamales. Pero no hay nada. La tamalera, algo la así. La tamalera. Era un borracho. Ajá, yo era un borracho mecánico que le iba a golpearlo. Soy borracho, pero no soy mecánico. Y bueno, amigos, el último participante que se caracterizó como borracho es Estudio Falcón. Y vamos a ver qué tal lo hizo y a ver si nos sorprende ahí en casa. Padre,
La verdad, a mí me gusta tomar con usted porque usted siempre invita. A mí me gusta que me inviten siempre. Con usted me la paso genial porque usted siempre, no sé dónde agarre dinero. Le roba usted a su jefa, a su vieja. Hable bien, puede hablar. Mi mujer me da dinero. Me da lo que yo quisiera. Y pues, aguanto porque soy guapo. Aparte, soy guapo. Ey, ya no hay de cerveza, compadre. Saca otra. Tú es tu obligación de invitarme porque tú me hablaste. No, ganas de ir al baño. Que yo viniera a tu. ¿Qué? Compadre, no te vayas a orinar como ese día. Que estamos afuera de la iglesia, te hiciste pipí frente a la. Compadre. No, compadre, ¿cómo te vas a orinar? No fue mi. Bájate el short y orina ya. Tan fácil así, pellita, ya para qué. Ya te orinaste. Bueno, ahorita pienso que me viste. ¡Mi cabello, compadre! ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! ¿Qué es esto? Ah, eres calvo. No, es que. Yo vivo doble vida, tengo doble vida. ¿Qué te pasó, compadre? Me pelonearon cuando estaba. Por eso me pelonearon. Ey, Marconi, ¿qué pasó ahí? Me pelonearon. Vayan a ver el video de Jorge que me peloneó. Oye, ¿y en tu canal? También en mi canal salí a la calle a mostrarle que soy peor a la gente. Amigos, como vieron, Falconi ya está pelón. Así que vayan al canal de Reto Jorge, que ahí acaba de subir video. Le cortamos el pelo a Falconi, le hice una broma muy pesada. Y también vayan al canal de Estudio Falconi inmediatamente, porque ahí también van a ver diferentes reacciones que hizo con el público sobre tu cabello. Gracias ahí a mi madre. ¡Ganó el América, perro! ¡Ganó el América, perro! Va atorinado, güey. Falconi, que vayan a tu canal. Que vayan a mi canal, a mi último video. Ahí soy sin pelo, pinche Jorge, mierda. Me quito el pelo, güey. Vayan a verlo. Amigos, ya saben, si quieren ver las diferentes reacciones con el público que hizo Falconi y la broma que hizo Reto Jorge Alza Falconi, vayan a esos dos canales inmediatamente para que chequen. Y bueno, amigos, vamos a empezar a asar la carnita. Uf, chéquense la carnita asada, miren. Este Falconi limpiando con la cebolla la parrillita. Mira esta belleza, mira. ¿Cómo ves la carnita asada? Está muy bien, yo estoy pedo, güey. Por eso me. Ey, qué raro se ve el chamán sin ya pelo. Ya veo, güey. Te ves chido, te ves diferente, es más joven, güey, la neta, te ves más joven. Vayan a ver todo ese desmadre que se hizo. Casi lloro, güey. Vayan a darle like, vayan a compartirlo ese video de Reto Jorge Alza, amigos. Te vas a poner muy bueno. Hemos pedido bastante para que de un vergado salgamos, güey, porque tenemos hambre, ya va, tío. Ya no soy chamán, ya. Ya no eres chamán, güey, ya no. Ya, el tío Falco. Tío Falco. Tío Falco. Tío Falco, tío Falco. Este de carne traemos, mire, para asar. No. Es bastante para que quedemos hasta acá, mira. Carnita, ahí está, amigos, ahí está. La carnita asada. De pronto más, amigos, vamos a dar otro vistazo cómo va la carne. Igual vamos a hacer unos pequeños concursos en el cual se van a poder ganar unas ricas chelas bien frías. Vamos a ver quiénes son los más chingones para eso. Tirando aceite, güey, sale. Por eso, pero andas empezando ahí que esto y lo otro. ¿Cómo ese hombre es mío, güey. No quieres cotorrear con él, güey. No te le acerques ni madre, güey. Sí, mira. Estás diciendo un. Conmigo vino, mierda. Conmigo verga. ¿Cómo va a venir contigo, güey? No mames. Dile y acepta. Cabecita de algodón. ¿Quién es la mera mera? Tú eres. Ya, déjame, lo voy a arreglar este problema. ¿Viste? De sus labios están saliendo, güey. Conmigo vino, güey, conmigo se va. Tú te lo quieres llevar para tu casa, lacra. ¿Y conmigo casa? ¿No pasa? Pues no pasa, échale saliva, pinche morro. ¡Ey! Ese verga ya está muriendo. Adiós, allá está Jorge, está tomando agua porque tiene mucho calor. ¡Ey! ¿Por qué traen, pues? Chivi, deben de traer, güey. Ya está, chivi. ¿Qué traen, no, pues? No, chivo. ¿Ah? Están trayendo puro chivo, va. Oh, ¿cómo lo ves, tía? Bueno, ni a la tienda que yo quiera, más si hay comida y trago, yo contenta. ¿Sabes cómo? Eres muerta de hambre, mamita. Porque si no fueras muerta de hambre, comieras en tu casa chula, ¿sale? No, porque estoy bien recibida. ¿Sabes qué? Mejor quítate bien los labios, mamita, porque aquí te quedó negro. Ya me voy a está ridícula. Está la alberca. Ya se metió a la alberca.
¿Qué tal la alberquita? Estoy lavándose para que no entrara con esto. Ya me valió. Está riquísimo. ¿Lo he hecho un clavadito o no? Sí. Vamos, amigos, van a meter un clavadito ahí. Amigo, vamos a empezar con los concursos. Vamos a ver quién es el campeón borracho el día de hoy que pueda ganar más lata de cerveza. En un momento más comenzamos con eso. Amigos, estamos nuevamente aquí con la carnita asada. Mientras que ellos... Ya están peleando por la chela, están peleando por la chela. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres relato cerveza? Porque está acabando, ya solo hay dos. Hay más modelo, pero ahí está para el concurso. Y nosotros puro ultra, pero bueno. Ultra. Mientras ustedes van a disfrutar del alberca, nosotros vamos a seguir asando la carne, ¿eh? Ya queremos que salga ya. ¡Aguanta, chaparro! ¡Vérate, Jorge! ¡Es que verga! ¡Yo me voy con su mamá! ¡Jorge! Nosotros seguiremos con lo de la carnita asada. Ahorita pusieron unos tomatitos, una cebollita en el asador. Porque esto nos va a servir para hacer la salsa nueva. La salsita, amigos, la chilmol que le dicen aquí, amigos. Que lleva tomatito, cilantro, limón, sal y chilito. Ahí el palco está duro y duro con la... Mira, ahí va, mira, güey. ¡Uy, uy! ¡Qué me... ¡Ah, su puta madre! Me dio en los pies, güey. ¡Ay, ya pisé una corcholata! ¡Ah, la verga! Bueno, amigos, ahí seguimos con la carnita asada. Acabemos de asar esto, ya empezamos con los concursos. Vamos, viene lo bueno, ¿eh? Porque hay premios en chelas. Chela. Empezar con los concursos. Primer concurso nuevo. Este ya lo hemos hecho en el canal. Va a ser beer pong en parejas. Va a estar chido. ¿Por qué? Yo voy 5 de esas. ¿Y con 5 estás borracho? Te lo dije, pues, güey. Dale, madre. Y el que sea de tu equipo ya valió madre, entonces. A mí me vale verga. Va a ser beer pong en parejas. El que anote las primeras dos se gana una lata de cerveza para su equipo nuevo. Así que vamos a comenzar y vamos a hacer las parejas, los dúos. Y vamos a ver quién gana al final más latas de chela. ¿Qué pego que está jorobado? Todo raspado, la espalda. Bueno, amigos, llegó el momento del beer pong. Ya se armaron los equipos, esta vez fueron por votación. Tratamos de equilibrar un bueno contra un más o menos bueno para que no haya problemas. Así que comenzamos en un momento más. Vamos a ver quién va a ser el primer equipo que se va a llevar la primer lata de chelita para que se la tomen. Así que, amigos, empezamos con el beer pong. Y miren cómo están mis ojos. Porque ando metiéndome en la alberca, ando abriendo los ojos. Miren, parecía que tuviera yo algo raro, pero no es eso. Me estoy metiendo en la alberca con los ojos abiertos. Así que comenzamos. Se me estaba pasando algo antes de comenzar este reto del beer pong. Vamos a hacer un pequeño disparejo entre puros capitanes del equipo, ¿vale? Vamos a ver quiénes van a ser los primeros. ¡Disparejo! Pero este ya viene disparejo del pelo, ¡disparejo! Miren. Está bien disparejo tu pelo, güey. Así que, amigos, vamos a hacer un disparejo y comenzamos el beer pong. Aquí la tía se va a encargar de hacer una rica salsa, tía. ¿Cómo vas? Ya, ahorita el tomate ya está allá. Ya está a su punto. Sí, y todo. Pero como ustedes no tienen un plan estratégico... ¡Ay! Ya pues, y sobra tantito tomate, también voy a hacer un pequeño piquito de gallo. ¡Ah, mira, aquí está la tía! Porque en un guacamolito así, Ahí está. Le va a hacer un guacamole rico a la tía. Vamos a ver cómo va de aquel lado la salsa, cómo te la estás pasando. Bien, gracias a Dios, bien. ¿No te vas a meter en la alberca? A ratito. Está chavos ahí el chef chamán, bueno, ex chamán, porque ya no es el tío Falconi. Ya está quedando, papi, la carne. Oh. Muy bien, amigos. ¿Está la carnita? Ay, qué rico, qué rico. Ey, ya me tomé 3 cervezas. Yo con 3 cervezas ya estoy borracho, güey. No mames. Viene el concurso de las chelas, ¿eh? No, güey. Sí, concurso de las chelas. Si tú vas ganando, vamos a ver cuántas latas de cerveza juntas. Y esta me oriné mi calzón. Vamos a ver. Viene el concurso de las chelas, amigos. Aquí está la carnita asada, así va, amigos. La tía va a hacer una pequeña salsa, dice ahí, y un guacamole para acompañar esa carnita asada que en un momento más vamos a disfrutar. Y pues ya estamos a punto que acabe eso, empezamos con el concurso. Vamos a hacer un disparejo. Ay, mi lata, güey. Ay, los dos primeros van a enfrentar. Que salgan, se van a enfrentar. Son 4 equipos. Son 4 equipos, ¿vale? Parejo. Dale, hola, ve, capitán. La veo, guapo, ya lo vi. Ah, güey, porque ya los espejos te dan volumen. Mira, yo me hago más gordo, güey. A ver. Mira, ni se resiente, mira. No, pero que salgan se enfrentan. Mátale. Disparejo. Puta madre. Disparejo. No. Ay, no, yo. Ey, mierda. No has tomado nada. ¿Qué me estás pegando? Ya, llénate. Tengo 5 de estos. 3. Disparejo. Híjole, la verga. Disparejo. Nada. Disparejo. Sí, al Falconi. No, yo también para arriba. Yo. Primero, equipo, venga. Disparejo. Puta madre. Disparejo.
Yo, te va a enfrentar el equipo de Huicho contra Jorgeis. Y obviamente Falconi contra el mío. Así que. ¡Que no me venga, mierda! ¿Por qué fue contigo? Cada equipo va a tener 5 pelotitas de colores. Si caen el otro que es su pareja, le puede pasar las pelotitas. El primero que encierte 2 gana una lata de chela. Así que comenzamos. Bueno, amigos, llegó el momento del beer pump. El primer equipo que logre notar 2 es el campeón y acreedor de una chelita. ¿Con quién vas? ¿Con quién vas, pinche borrachito? No sé con quién voy, güey. ¿Equipo de Tío Beto, Jorge o este Dosme y Huicho? No entiendo cómo. ¿Cómo? O sea, ¿quién? Es que hicimos piedra, papel, tijera. Es Jorge, güey. ¡Yo me estaba de la mierda! Parejo, wey, ¿Me estás de aquí? Por eso no tomes. ¿Tú a quién le vas? Ah, ¿a qué equipo le vas? Yo le voy a la América. ¿Qué la va que traiga mi short de la América? No. Todo pendejo, mi capitán, el equipo, ¿a quién le vas? Jorge, tío Beto. ¡Pendejo, si somos el mismo equipo! Yo le voy a Jorge. Ah, la verga. A ver, andamos con Jorge. Mira, jefe, tú sabes perfectamente que hay que ganar, tío Beto. A mí no me gusta la cerveza. No, yo me encanta. Es lo que estoy viendo, que últimamente te me has estado descarriando mucho. Es que ya voy a morir. Me dijiste, yo no, hijito, no tomes. Mira, hijito, pero ya voy a morir. Nada de que voy a morir. Ya voy a morir. Ya voy a morir. Es malo, ni probarlo es bueno. Sí. Porque de a poquito, ni cuenta te das, te va haciendo vicio. Yo tomé tus consejos de chamaco, tomé tus consejos. Mira. Y ahorita tú de grande te me estás descargando. Pero soy muy metódico. 2 me tomo nomás. No. Yo voy viendo que lleva como 5, no sé de dónde sacas que quedó. 2 llevo nomás. Bueno, ahorita voy a ganar, pero lo vamos a echar a las plantitas lo que ganemos. La cerveza que ganemos, una te tomas y una la riego a la plantita. No. Porque ya yo no lo voy a regalar esto. Yo no voy a hacer que esto tenga vicio. No. Una nomás. Oí, cejitas de diablo. Lo vamos a echar a las plantitas. Una para ti y una para las plantitas. No, las 2 para mí. Nah, mira, no, que nada más 2, no. Vamos a ganar, pero vamos a perder. Sí, mira, pinche Huicho, güey. Allá andaba yo escuchando ese verde que lo quiere tirar la a chela. La planta, güey. Yo ¿cómo lo vas a tirar una chela? Prefiero regalarlo. Eso es pecado de Dios. Prefiero regalártelo a que tirar una planta, porque es una. No, ya no hay cerveza más que la que tenemos ahí para los premios. Ya no hay más. Hay que echarle ganas, güey, porque el tío Así que mira, que no gane ni una. Ni uno. Así ni que uno. Vamos a echarle ganas, güey. Venga, venga, yo soy experto en esta madre, soy borracho viejo. Estamos a punto de comenzar, amigos, con el concurso de beer pong. El que anote 2 se gana una lata cada uno del integrante. Hey, pero yo gané, yo voy primero. ¿Cómo? Yo gané. Son los 2 al mismo tiempo. Vamos a estar tirando. ¿Dónde ponte a qué lado para recuperar pelota? Yo voy a tirar y tú recoges las pelotas y me las pasas rápido, ¿vale? Anote 2. Comienza en este momento. Ay, ya tenemos ahí a Huicho, el equipo. El que meta su pelotita en el vaso va a poder ganar una lata de cerveza. Veamos quién es el más habilidoso el día de hoy. Están preparados, están excitados, están listos, ya tienen toda la fuerza. Así que veamos quién va a ganar el día de hoy su lata de cerveza. El equipo. Vamos. 3, 1, el Huicho hace su tiro y realmente estamos viendo. El tiro. Ahí tiene que hacerse su trabajo. Cada uno de estos. Recuerden, ¿cuál equipo es el ganador? ¿Quién es el ganador? En este momento es difícil. ¡Oh, la ve! ¡Se fue la chingada ya el bicho con Chamolina! En este momento estamos viendo que nadie ha metido su. Ahí va ganando. Ahí está ganando. Recuerden que vamos a ver quién gana su lata de cerveza. ¿Quién es el más borracho del beer pong? El más borracho del beer pong. Oh my god, amigos. En estos momentos vemos que Huicho está haciendo todo lo posible. También depende de la persona que está pasando las pelotas para que pueda ganar. Amigos, ahí están las dos, aquí el ganador es. Perro, están la chela porque la planta tiene sed. Bueno, amigos, lo prometido es deuda, así que una chela es para ti, lo que la quieras hacer, tío, una para usted. Una cae quien. Mira, ¿qué va a hacer ese perro? En este momento los ganadores. A ver, veamos. Tío, échale un sorbo, tío. Tío Betito, muy bien. De aquel lado estamos viendo que va el Jorge, porque dijo que le iba a regalar una plantita. Porque a las plantas se le echan agua. Me está haciendo daño a la planta. ¿Cómo le va a hacer daño si lo que quiere? Yo gané, yo puedo hacer lo que yo quiera. Le va a hacer un mal, eso se le echa agua, no alcohol. Al pasto. ¡No! No, rola lo mejor. Es de él, hagan lo que quieran. Yo gané, yo voy a hacer lo que quiera. ¡Rólalo, váyanse! ¡Rólalo! Moringa. Tienes razón, güey. La planta requiere un poquito de alcohol. Muy bien, amigos, miren, estamos viendo qué es lo que... Este es como los candidatos. Cumple. Dijo que a la planta. Pues así debe de ser, cumplidor.
Ya, le voy a preguntar, ¿usted quiere meter las bolas o las meto yo? Mételas tú, porque las meto yo. Yeah. Usted se las más se la acomoda y yo mejor. Ajá, usted las acomoda y yo las meto. Sí, sí. Tía, pero la quiero rápida. Yo sé que pesa esas pinches grandotas. Sí, pero no te preocupes, yo para tocar bolas soy rápida. Ah, bueno, así que las quiero rápido, tía. Así que vamos a darle todo. Hey, Falconi, güey. Tú me vas a pasar las bolas, viste, güey. ¿Cómo? Tranquilízate. ¿Cómo que te voy a agarrar las bolas? No, verga, tranquilízate. Eso no me lo. Ey. No sé por qué me le dan de tomar antes tomo, de los concursos, güey. No me volteo del otro por lado. Por eso, güey, lo vamos. Tú me vas a pasar, ah, me las vas a pasar, no me las sí, vas a chupar, güey, ¿vale? Chido, güey. Bueno amigos, estamos a punto de comenzar con la siguiente ronda. El equipo de la Cocha, Falconi, Nuegadín y TV. Vamos a ver quién se gana esas chelitas. Esto va a comenzar, dale, amigos, en 3, 2, 1, comenzamos. Yo metí la primera, tía. Hola, escucha, 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 vamos. Tía. Yo metí la primera, tía. ¡A huevo! ¡A huevo! Lo tiró la vez. Lata de cerveza, ¿qué? Mierda. No, nada, metió. ¿Cómo es la tensión de que sé que voy a ganar una chela? Mira, tres tiros y metí dos, dos, verga. Chingón, venga. Es que la tiene buena suerte, güey. Gana su chela, amigo, gana su chela. Aquí es el premio del chaparro. No mames. ¡A huevo! Venga, tía. Ahí está. No lo voy a tirar, no lo voy a tirar como el Jorge, ¿eh? ¡Qué cosa! ¡Eso! O sea, mira, con este calor, mira, salud, señor Sol. Dele, dele, tía, dele. Mira, un sorbazo sabroso. Y como venga, dijera un borracho una vez en aquella cantina, que puta madre, me traes una pero bien fría. Échale, tía. Salud. Salud. Su madre, papá, venga. Ahora vámonos con el siguiente, que va a ser Reta de Gallito. Es un juego que también hicimos en el canal hace mucho tiempo. Y vamos a ver quién gana y se gana igual, otra chelita. Igual, igual. Bueno amigos, vamos a hacer otra estrategia. Vamos a cambiar los equipos para que no sea lo mismo. Por lo tanto, ahorita van a ver cómo se van a configurar los equipos. No se vaya. Bueno amigos, vamos a empezar con más con el pareja. Vamos a ver cuáles son las dos parejas que se van a enfrentar primero. Primero. Así que, tome. Entonces, capitán. Tú eres capitán esta vez. Una, dos, tres. Disparejo. Nadie. Disparejo. Yo mero otra vez. Primero. Otra vez reinando la parte de rifa. Dos, tres. Disparejo. Yo. Jorge contra mi equipo. Venga, venga, venga. Venga, está. Ay, ya. No somos equipo. Ya no somos equipo, güey. Mira, mira, papi. Vamos a ganar esta vez. Va a ser mi equipo. Ya saben, el equipo que gane se va a llevar una chela cada uno. Y ya con eso finalizamos los retos por las latas de cerveza. Ya, con la chelita. Con la calor. Bueno, necesitamos ganar porque me faltan muchas plantitas por regar. Vale, entonces. Mira, el ahorita vamos a ver. Tienes que ganar, güey. Porque el pendejo, el Jorge, tira la cerveza. Lo sabe el tanto. Vamos a traer la tabla. Si gana el Jorge, ese verga lo tira, güey. Sí, cuenta, míralo. No estés tirando la cerveza. No, no voy a tirar. Desde diciembre no he tomado y necesito echarme una cerveza. Si ganamos por ti. Sácate la verga. No le vas a agarrar tomada a mi hermana. Aléjate. Aléjate. Cállate. Aléjate. ¿Qué te importa? Es lo que te voy a llevar por la putería. ¿Qué te importa? Vámonos a la casa. ¿Qué tienes tú ni borracha ni escucha de pesca? Tranquilo, tranquilo. Yo le estoy diciendo, escucha pues, estúpida, escucha. Le estoy diciendo que no esté tirando la cerveza, déjalo. Mira, que me vea, que me haga todo lo que quiera. No quiere, mira, no quiere porque está toda salada y apestosa. Vamos a empezar con la reta de galleta, amigos. Hoy vamos con la reta de galleta, ahí está Falconi, Negadín, Chequetín, Reto Jorge y TVA Dileri Mundo. A las 3. Si cae en el pasto ya es punto para este equipo. Aquí mira. Es punto, ya. Y si cae, toca de este lado pasando la línea, ahí ya es punto para Jorge. Ahí está, celebrando, mira el equipo. Comenzamos en 3, 2, 1, hermana, ni te vea nada. Punto. Que no pase la bola. Aquí no va a pasar la bola, va a pasar todo el camote entero. Venga. Vamos con la segunda, ahí. Venga, dale. 3, 2, 1, comenzamos. Venga, cayó, punto. Punto. La maté, la tengo lejeca y cayó ahí. Punto para ellos es punto, ¿sale? Eso. La manta quiere porque quiere que le maten su marrano a los mayates. Dale, venga. Ahí está, esta es la celebración del equipo del chaparro. Vámonos a la siguiente ronda, amigos. Ahí está. Punto. Punto para las trans. Punto para las trans, venga. Uno más. Hermana. Un, dos, tres. Ahí está, un punto más y se gana su chela. La vuelta de tres, una, dos, tres.
Siento que mi hermana no es borracha, porque si fuera una adicta alcohólica, les mete sabroso el chorizo. Está, vale, la celebración, la celebración. Güey, ni quiero darte la cerveza, tu tío. Yo gané legal. Sí. Puedo que se ganaste legal. Hermana, wey, yo me sacrifico por ti. Mira, hermana. Escucha, si algún día tú mueres de alcoholismo, yo no quiero ser culpable. Ah, come mierda, ¿qué te decía en mi hígado? Yo gané, yo me lo gané. Dice que para cuando te esté dejando crecer el cabello, es bueno lavarse el cabello con. Ah, sí, güey, la cebada es buena. Te lo he hecho. No, lo voy a tomar, te lo juro. Mira, le está poniendo en el cabello. Échame a mí, yo acabo de perder mi cabello, güey. Compra la tuya. Ey, Alan, ¿cómo lo ves, güey? Tirando la cerveza. Si el equipo de la mampa, ¿para qué verga escoges esquelética? Si él lo sabe que va a tomar. Ese no toma cerveza. Va a nuestro equipo. Si gano, te doy la mía. Por favor, ¿vale? Vale. Amigos, en estos momentos vamos a encontrar, ya que tenemos el enfrentamiento de dos equipos, Huicho y La Cocha. Y también vemos que el 2B y Tío Betito hoy se van a enfrentar en esto que es Gallito. Amigos, el que gane, una chela más. Veamos quién es el más habilidoso. El día de hoy vemos aquí el equipo de el 2B y Tío Betito. Y de este lado, ahí estamos viendo ya en este punto. Así que en este momento vamos a ver. ¡Gallito comienza! ¡Oh! ¡Perdió! ¡Se le cayó! ¡A la madre, no, amigos! Así que, amigos, todo bien en estos momentos. Vamos a ver. El saque es para La Cocha en estos momentos. ¡Tío, qué pedo, tío! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Bien! ¡Párate enfrente! Y él déjalo hasta atrás. Tío, hasta atrás se va a usted poner. No se puede, no se al frente, todo al frente. Amigos, la juventud y la vejez se hacen presentes. Empieza el tiro. ¡Tiro! ¡Oh! ¡Oh! Amigos, acaban de ganar, de verdad que no tienen. Bien dicen que la juventud y la experiencia hacen todo para el día de hoy. Perdiste. Y también allá la vejez perdió. Ya perdieron su chela. Amigos, el premio. Chido. Lo siento, Cocha. Chido, rólame el tuyo. Rólame el tuyo. Como perro ahí para que le agarre dos cheves, amigos. Si ganó doble premio, porque yo no tomo. Mira, doble premio. Bueno, amigos, estamos viendo el premio. A ver, creamos las expectativas del día de hoy. Una cruz. A ver, chido, dale. Para que no le vaya bien, no le vaya mal. Rola uno, morro. Amigos, una de las cosas más esperadas es la carnita, el bajón. Aquí vemos ya la carnita lista. Uff, veamos de este lado. La carnita. Ya está casi lista, es la última tanda de carnita. Y vemos que el bote. Falta. El tío está haciendo ahí. Atizando. Veamos que ya la carnita va a salir, el tomatito, la cebollita. Uff. Y bueno, amigos, al fin salió la carnita asada. Es hora de comer, ya dio demasiada hambre. La carnita. Va a tocar mucho vergazo de plato. No. De carne a la verga. Mira, güey, cuánto. Hacia la tía, mira. Ay, la tía se hizo un rico. Dice que salsita, papi, porque no trajeron traste. Ay, como sea, tía. La cosa aquí es que toda la banda está perrada, ¿eh? Está la tía, te ve ayudando. Muy buena mujer. Si alguien quiere una relación seria con la tía, una buena esposa, mire, sabe cocinar riquísimo. Tu salsita, mire. Se metía bastante. Aquí trae su guacamole, la carnita y especie de salsa que hizo la tía, te vea. Huicho, llevó bastante tiempo esta carnita asada, como era bastante. Miren, amigos, ¿cuánto gustó? Mire, por plato, mire. Y medio kilo que se comió el de 2 metros. Y aparte, comió medio kilo en 2 metros, así que fue la hora de comer, que tenemos bastante hambre ya, huicho. La la chulada, qué hermano. Un poquito más quemada no había. Está rica, güey, pero un poquito más quemada, no lo hicieron, güey. Ahí cayó, hubieron varias manos. Igual allá cuando vimos a San Cristóbal, quemada la carne, igual ahorita, güey. Está nada como el tomatito. ¿Por qué te la dan tan delgada la pinche carne? Debe ser gruesa, como tibón. Así que van, aprovecho. Ahí va la banda ahí a comer su carnita asada. Cocha, ¿qué chingados te pasa? ¿Qué no te gusta? Está durmiendo la niña. ¿Y qué? No pasa nada. No. No es eso. ¿Qué tal me gusta? Pues tampoco va a pasar nada. Si te gusta, pues le seguimos. No, ¿cómo vas a creer? Va a llegar mi vieja. ¿Y qué? No vamos a hacer ruido. ¿Traes protección? No. Cállate, vieja, garga. Cállate, tía, no, yo estoy así. Al puro pelo. Este es bien goloso, amigos, ¿eh? Lo quiere al puro pelo, verga. Es una escena bien chévere. ¡Cállate,
Bueno, amigos, ahorita vamos a hacer un experimento. Ay, ¿quién es más gallina? O sea, en la cuestión, ¿quién se le pone más la piel de gallina a la hora que lo acaricia? Aquí ya saben que siempre hay una rivalidad entre la cocha y Nuegadín Chaquetín y el 2 metros, porque son gallinas guineas. Chaparro dice que no, desde que él es casado, no, esa onda no le hace efecto a él, que él es un hombre, un barracazo. Pero la cocha está dudoso. Cocha ya sabemos que le quiere arrancar el matrimonio a golpes a Nuegado. ¿Quiere quedarse con la niña? Ahí están bien, los dos osos maduros. No, yo me más. Bájate más. A ver, vamos a empezar. No. A ver, tienes que verme a la cámara, güey. Sí, ahí vamos a ver. Ah, ¿te quieres esconder? ¿Te quieres esconder? A ver, a ver, a ver. No. Dos, tres. Agáchate. ¡No! ¡Se agacha el puto! ¡Sí! Ah. ¡Mira! No es gallina. ¡Nada! No, okay. ¡Nada! No, ¡nada! ¡Nada! ¡Que Jorge te bese! ¡No! ¡Es el mero preciso! ¡No, tú no! ¡Hala! ¡Gallina! ¡Ay, sí! ¡Ay, a ver, dale otra vez. Dale otra vez. ¿Ya listo? Dale. ¡Segunda! ¡Ah! ¡Volado! ¡Mira, amigo! ¿Me viste que era el gallito? Yo, mira, yo dormía normal. ¡Madre, madre! Es una reacción del cuerpo, güey. Mira, güey, te voy a decir algo. Un consejo de camaradas, mira. Cada vez que te da un beso un hombre acá y tomas ultra, se te pone más. Es que me gusta, y me gusta el camino. ¡No, no! ¡Ay, sí, le encanta el chaparro! Es closetero también el puto. Tevi, ¿tú ves normal eso de que a la cocha cuando le da un beso negro se le despeluque la piel? Reacción del cuerpo, mentira, reacción de mampo. Porque yo me puedo besar el hombre y todo así y no tengo nada, no me siento nada. Y te lo juro, mi excitación es que me bese un hombre. Me puede chupar, me puede hacer todo. Entonces no seas mampo, mamita. No seas una farsa. ¡Ay, apúrame! Dale, no me estás dejando comer de mi carnita asada, envidiosa. Y bueno, amigos, ya para finalizar este video vamos a romper una bonita piñata. Ya saben, especial de borrachos, amigos. Si quieren una piñata así de bonita, les voy a mostrar esta piñata, amigos, miren. Qué chulada, es pura caguama. Este es el que hicimos en el reto, Nuegado. Ah, ¿quién tomaba, pero, ¿quién tomaba chela más rápido? Amigos, si quieren adquirir una piñata personalizada, no duden en escribirles o ir al mundo de las piñatas para que vayan y adquieran una piñata así chingona. Ellos fueron los que dieron la piñata de Falcón y la gigantesca. Y pues miren, ahora nos dieron. Y también la piñata del Megadín. También el Megadín, la del Wii. Todas las piñatas que han salido. Próximamente la mía. También la tía. Así cuerpo y chichón. Todas las piñatas, amigos, que ven en el canal es en el mundo de las piñatas. Quiero dejar su página para que vayan y si quieren adquirir cualquier piñata personalizada. Se la damos, ya la quieren romper, ¿verdad? Ya la quieren romper. Ah, ya arrancó. Ahí está, ya. Miren, amigos. Está chido. Mira. Corona familiar, papá. Ahí está la coronita. Vamos a empezar a aventar los dulces, Falconi. Porque no hay lazos ni piñata. No digas, ya se fue la... ¡No se pendejo! ¡Ya se fue la... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Falconi, agarra la chela! ¡Falconi, la chela! Pues bueno, ya se finalizó la piñata de chela. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este bonito video. Ya saben, un día con el crew, lo que hacemos, esta convivencia, pues sana, no la digo, bueno, sana entre parejas, ¿no? Fue sana, güey, no fue muchachera, nada más, dos six. Dos six, nada más, la neta. Y pues así la pasamos, la neta, con este calorón. Siempre buscamos lugares también para refrescarnos porque no se soporta. Y para eso, amigos, si quieren rentar este bonito salón, aquí le dejamos la página para que manden un mensajito. Si quieren hacer, ya sea su cumpleaños, algún convivio familiar, pueden mandar un mensaje y pues contratarlo, Nuegado. De todas formas, amigos, vamos a dejar acá abajo en la descripción la página oficial de este bonita alberca para que ustedes vengan a hacer sus eventos. Está especiales, está súper chingón. Ya vieron, la alberca está gigantesca, hermoso, todo. No lugar te está claves, bonito. No te claves. Hola, Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este momento video. Ya saben, video martes de 2 a 3 de la tarde sin falla en el canal de Somos Cacahuate. Y bueno, ahí nos vemos en un próximo video. Así que, amigos, saben, cuídense mucho. Adiós, mira cuánto agarré, güey. Ahora me tocó agarrar a mí la otra bastante. Vez. Bastante. No.